¿Cómo están, mis amores? Bienvenidos a Miso Grooming. Sé que hace tiempito que no posteo, ¿verdad? Aquí en la página en YouTube. De verdad, les pido mil disculpas. He tenido muchas cositas, ¿verdad? Aunque no se excusa, sorry, no se excusa, ¿verdad? Pero he tenido muchas cositas, muchos cambios, muchas situaciones. Pero anyway, estamos de vuelta. En el día de hoy quería hablar algo muy importante sobre el grooming. Y es que muchas veces, muchas personas dicen ser groomer y realmente no lo son. Okay. Hay que tener mucho cuidado con respecto a quién ustedes seleccionan como groomer. Tienen que asegurarse que la persona esté certificada. ¿Por qué? Porque muchas personas se aprovechan de esa situación de que, soy groomer y tú ves mucho negocio que abre, luego cierra, o cambian de nombre constantemente. Ya eso es un red flag. Okay. Asegúrense de que el groomer que ustedes seleccionen, su mascota, se sienta cómoda con ese groomer, se sienta feliz con esa persona. Asegúrense que esa persona tiene experiencia, ¿verdad? Que esa persona ya tiene una X cantidad de perros que haya hecho, una X cantidad de gatos que haya hecho. Porque déjenme decirles, no es lo mismo ser groomer de gatos que ser groomer de perros. Hacer gatos es mucho más difícil que hacer perros, se los digo, por experiencia. Los gatos son un poquito más challenging, los gatos son un poco más difícil de poder lograr porque el gato necesita un ambiente un poco más diferente para tú sobrellevarlo, tener una experiencia de haber manejado gatos a nivel personal. Que conozcas ya su temperamento y conozcas ya cuando el gato alcanza un límite que, ok, hasta aquí llegué. Déjame en paz, mija, no me estés tocando. Así que yo necesito que si ustedes, ¿verdad?, van a elegir un groomer, sepan cómo elegirlo, sepan cómo trabajarlo. Busquen mucha referencia, no se vayan con el primer groomer simple y sencillamente porque les cobra barato. A veces lo barato sale caro, a veces lo barato no es bueno. A veces lo barato te sale más caro de lo que tú creías y no vale la pena. A veces por ahorrarte un par de pesos terminas maltratando a tu mascota o tu mascota termina traumatizada al punto de que no quiere volver al grooming. Y eso no es. Lo que queremos es que el animalito regrese al grooming, que le guste, que puedas llevarlo sin ningún problema. ¿Ok? Recuerden también que la persona tiene que tener una paciencia y una pasta porque genuinamente persona que pierde el temperamento a la primera es un no-go. Eso no se permite, señores. Eso no se puede permitir. La persona tiene que tener una paciencia divina para poder manejar animales porque ellos son impredecibles. Los animales no son como la persona que tú le puedes decir, mira, estate quieto, no te muevas. No, eso no es así. Eso no trabaja así, señores. Eso no trabaja así, lamentablemente. Así que muy importante la selección de ese groomer. Busquen reputación, busquen cuántos perros ha hecho. Que la persona no se sienta mal, háganle preguntas. No se tiene por qué sentir mal. Busquen si esa persona de verdad sabe trabajar con animales. Quédense allí, si no están muy seguros, ustedes tienen todo el derecho de quedarse allí hasta que la persona termine tu mascota. Así que no tengan miedo de hacer las preguntas pertinentes, no tengan miedo de buscar información sobre ese groomer. Así que muy importante esa información sobre y ese background del groomer, ¿ok? Bueno, mis amores, y con esto lo dejo, los quiero mucho. Los veo en otra ocasión y espero que les haya gustado este videito. Bye, bye.